Hello, hello. Hello, hello. Good morning, teacher. Good evening, Angie. Hi, teacher. Hi. Hi. Wait, I'm Good fixing something. evening. Good evening. Good evening. Good evening, Jeremías. Good evening, teacher. We're gonna wait for your classmates a little bit. Hi, teacher. Good evening. Good evening, Freddy. Hi, teacher. Good evening, everybody. Good evening. We are gonna wait for your classmates, guys. We are gonna wait for your classmates. Just 1 minute more. I'm mute. Good evening, everybody. Good evening, coach. Good Good evening. evening. Good evening. How are you today? Today is Monday, guys. Monday, Monday. Today is Monday, Monday. Well, good evening. Welcome again to another day in the paradise, English paradise. Oh my God. Wait. I'm having a little problems. Okay. So, good evening, everybody. Welcome again. So, how many I have? Not 13. I have to
keep the introduction. Just wait for a little bit. Wait, wait, wait. What is this? I remember what is this. So, wait. Something is missing here. No, here. This is no. Yes, no, no, yes. And the other one is. Wait, guys. Okay. It's here. Okay. 15. When we get maybe, I don't know, maybe 18 or maybe 19. Oh my God. Okay. Nobody has 50. Oh, yes. He's the only one. Oh, no. Also, eight. Yeah. You're right. Okay, now. I'm a little bit coming up. So, yes, the last day we were discussing how was your day. And today we can say another question. Another conversation question. We are gonna learn. Ya la vamos a ver, pero bien. Pregunta, ¿cómo se pregunta la hora en inglés? Curiosidad. Y la pregunta se hace así. Ya lo verán, pero you have to take into account what time is it. También otra. Esta quizás la verán un poco. ¿Cuándo naciste? Y ya vamos a ver. When were you born? So, para eso también quizás, les comento ya quizás entre todo que los números se leen en pares. You read the numbers in pairs. As by example, imaginémonos que hay alguien aquí de 1981, excelente año. You read in pairs, ¿sí? Los leo en pares, es decir, 1981. Así se van leyendo los números. 1981, es decir, 1981. So, good evening, everybody. Welcome again to another English class. This is our class number 11. And today we have to learn a little bit about WH questions, okay? WH questions. Information questions or WH questions. So, let me see. WH questions. Wait. Wait, wait, wait. It's happening. Okay. The dog. Pero no mucho, ¿cómo? Sorry? ¿Qué pasó? What happened? What's happened, guys? Remember that the last class we were discussing how to create questions, okay? Las preguntas o the questions that we have to create or that we created iban en un orden. ¿Qué iba primero si creábamos una pregunta? Y eso va a ser importante today. ¿Qué iba primero la pregunta? El auxiliar, auxiliary, okay? Auxiliary verb. We say plus a subject. That is subject plus verb plus complement, we can say. That is the structure, obviously, plus the question mark. It's as by example, do you speak English? Do you speak English? So, does it accomplish with the structure? ¿Cumple eso con la estructura? Revisémoslo.
auxiliary, subject, verb, complement y el question mark. ¿Estamos bien, niños? ¿Preguntas? Porque este tema es súper importante para avanzar al tema de hoy. No se nos debe de olvidar, por ejemplo, y lo mismo, ¿cómo se responde? Yes, I do, no, I don't, yes, he does, no, he doesn't. Entonces, that's very, I mean, very important that you have to learn by heart. Tiene que aprendérselo de alguna forma de memoria. We have to memorize it. ¿Ok? ¿Preguntas, niños? Le haría falta a la pregunta que escribió what? No. Elgin. ¿Cómo le respondo? Le voy a decir que sí, pero le voy a decir que no. Yes. I mean, ando perdida ahorita, me estoy incorporando. No, no, tranquila. Es que está bien. O sea, es decir, y ya vamos a llegar a esa parte, Elgin. De hecho, hoy es el tema. That's the topic of today. That's today's topic. Ese es el tema de hoy. Okay. Pero debo de aprenderme primero esa estructura básica. Primero el auxiliar, auxiliary, subject, verb, and complement. O sea, eso no se me debe de olvidar. Okay. Por eso es que si pregunto, por ejemplo, ¿juega el fútbol? ¿Cómo haría la pregunta? What? Playing no. football. No, 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 no. Todavía no hemos visto el what. We like a soccer. No. Does he play soccer? Exactly. No. That's it. Does he play soccer? Mm-hmm. Okay. ¿Por qué? Porque es la estructura. Recuérdense, primero auxiliar, auxiliary verb. After we have subject. After we have the verb. And at the end we have the complement. Esa estructura la tengo que manejar acá. ¿Qué va primero? En una pregunta, obviamente. ¿Qué va primero? ¿Ah? El auxiliar. Luego. Sujeto. El sujeto. Sujeto, luego after. El verbo. Verbo. Luego complemento. Complemento. Va. Eso así como que we have to memorize it by heart. O sea, no se me debe de olvidar. ¿Ah? Entonces, vaya, veamos entonces. Hagamos preguntas usando esta estructura. To start. Por lo menos hagámoslas escritas en el chat. O aún, si alguien quiere abrir el micrófono y preguntarme algo, pero así, usemos esta estructura. Ay, si las vas a agarrar, las vas a dejar donde las encontraste. Por eso se pierde todo. Do you like me? Sí, está bien. Pero, voy a decir algo. Hay más verbos que like. A mí. Está bien, Yuri, pero tratemos de usar otros verbos para ir incrementando el vocabulario. O sea, decir... Está bien, pero vamos usando otros, digamos, ya vamos dando, así como que le preguntara a alguien de su trabajo, no sé. Dígame, Frank. Teacher. Hi. Does Glenda dance salsa? I don't know. Glenda, do you dance salsa, Glenda? Yes. Yes, I am. Yes, I do. Ay, perdón. Yes, I do. Exactly, excellent. Franklin knows. Exactly, ahí vamos. Miren, do you play basketball? Do you speak French? Ajá, vamos. ¿Qué otros? Pero hay otras cosas. Vamos a cosas. ¿Ana? Uh-huh. Vamos, vamos, Frank. Dígame, Frank, again. Teacher. Tell me. Does Elgin eat China food? I don't know, Elgin. Do you eat China food? Chinese food, sorry. Chinese food. Ajá. No entiendo la pregunta. ¿Comes comida china? Do you eat Chinese food? I am. Yes, I do. Yes, recuérdense I am. Que si me preguntan con is
o are, entonces contesto yes, I am. Pero si me preguntan con do, ¿cuál va a ser la respuesta obvia? Yes, I do. Y si preguntan con does, yes, he does, yes, he does. ¿Ok? Yes, he does. Yes. Yes. Veamos. Ah, veamos. Jacqueline, está bien. Veamos, do you watch horror movies? Muy bien, Marcela. Do you sing? Exactly. Mario. Do you teach math classes? Muy bien, Hilda. Mario, se la voy a corregir. Es, do you, no sé, lo que pasa es que, ¿cómo le digo? Es, do you, no sé, aquí no es, do you swim, es tal vez, porque ya son cosas de poder hacer. Me voy a meter en camisa de 11 varas, pero cuando yo pregunto si puedes hacer algo, ya es diferente. Y no sé si fue esto. Can you swim? Que es diferente. Puedes nadar. No es si nadas. ¿Ah? Puedes nadar. Exacto. Sí, yo sé, Mario, pero el puedes es el verbo can. Ya no lleva el do you can. El can es un verbo auxiliar también. Es can you swim. Eso, ajá, eso es. Do you celebrate Christmas? Muy bien, Elena. I like I mean, do you celebrate Christmas? Ajá. Does she order food? ¿Ordenó ella comida? Muy bien. Va, se dan cuenta, ya vamos llegando a eso. Y recuérdense de las respuestas, ¿ok? So, yes, I do, no, I don't. Y así, igual si le preguntaran a alguien de su trabajo. I mean, you can ask to your teacher, to your coworkers. Do you send the email? ¿Enviaste el correo? Do you answer the phone? ¿Contestas el teléfono? Do you send reports? ¿Envías reportes? O sea, do you sell products? ¿Vendes productos? Do you fix planes? ¿Arreglas aviones? Do you prepare coffee? ¿Preparas el café? Do you, does he, does she? Es una de las estructuras más básicas para hacer preguntas en English, ¿ok? So you have to memorize it by heart. Do you, así como los niños de en 5 years, usted debería preguntarle, así como los niños de 5 años, ¿tú juegas algún deporte? Ya los ha visto, los párvulos. ¿Y tú puedes hacer tal cosa? ¿Y tú tienes tal cosa? Do you have, por ejemplo, nadie lo ha usado, que es una expresión básica, por ejemplo, do you have pets? Por ejemplo, ¿tienes mascotas? Do you have pets? ¿Tienes mascotas? Do you have car? ¿Tienes carro? Do you have house? ¿Tienes casa? I don't know. Do you have, I don't know. Huh? I don't know, I mean. But there is, do you, does he, does she, es una de las estructuras más básicas, ¿ok? Ok, guys. Okay, teacher. Okay. Yes, thank you, teacher. Okay, thank you. Yes, teacher, we understood. We know it. Thank you, teacher. Okay. Let me see. We are going to go to the attendance list. Okay. Alejandra Lizeth Ramírez Palacios. Do you have children? Yeah. Yes, I do, Elena. Cristian Esaú Gutiérrez. Present, teacher. Okay, thank you. Mm-hmm. David Eduardo Ortiz López. Elena Beatriz Rivera Mendoza. I'm here. Very good. Uh-huh. I didn't write down my famous message. We are online. We are the world. Elgin Graciela Trejo. Present. Eva María Arias. Here. Franklin Baltasar Cruz. It's me, teacher. Very good, Eva María Arias. No, sorry, I was done. Freddy Leonel Enriquez Asensio. Present, teacher. Jeremías Esaú Fernández González. Present, teacher. Glenda Cristina Rivas. Present, teacher. Henry Arturo Ochoa Portillo. Presente. Hilda Victoria Menéndez de Campos.
Vicky Iwa. Jessica Marcela Velasco Sosa. Presente. Yogas Alexander Castro. Present, teacher. Mario Antonio Moreno Orellana. Presente. Mario Ernesto Arevalo García. Present, teacher. Marisol Esmeralda Velasco de Valencia. Marlon Yuri González Mancía. I am here, teacher. Very good. Patricia Carolina Figueroa Quintanilla. Present, teacher. Very good. Víctor Ernesto Méndez Alvarado. Walter Ulises Rodríguez Amaya. Present, teacher. Wilma René Pineda García. Present, teacher. And Jacqueline Janet Flores González. Present, teacher. Very good. Okay. WH questions. Let me see what do we have for today. But let's go from since the beginning, okay? Okay, CURS English for Work Program, basic module number one, Mr. Carlos Alexander Najarro, November 2023. Okay, information, questions, and answers. Okay. So that is the thing that we have for right now. Remember this one, the structure of the simple present tense, subject, verb, object. Okay, let me take this. Okay. This is very important. ¿Por qué esto es importante también? Porque es la forma en la que voy a responder. Okay, debo de recordar esta estructura de la forma afirmativa, la forma negativa. Por ejemplo, si yo digo que yo no juego fútbol, ¿cómo diría? Valiente. ¿Cómo? ¿Cómo? I cannot play soccer. No, I don't. Recuerda que I don't. Tratemos de usar ya el don't para que se nos vaya oyendo bien pulido, como dicen los salvadoreños. I do not play soccer. No, I don't. I don't. I don't. I don't play soccer. Exacto. O si no me gustan, por ejemplo, no le gusta el tacuacín, como diría. I don't like tacuacín. Exactly, I don't like tacuacín. Y si le gusta, ¿cómo diría? I like tacuacín. ¿Sí? Entonces, esa estructura debemos de acordar. Y también si vamos a responder about third person, si hablamos de una tercera persona, ¿cómo diríamos que a ella no le gusta el café? Por ejemplo, hoy no toma café. ¿Cómo diríamos? She doesn't. She doesn't? Coffee. She doesn't? She doesn't drink coffee. Ah, va, perfecto. ¿Cómo diríamos que usted no envía emails? El verbo enviar es send. Ajá. I don't send email. Sí, vamos. Muy bien, Franklin. Va, entonces, eso debemos de acordarnos. Estructura afirmativa y negativa y la forma interrogativa. Do you like sports? Do you? ¿Por qué? ¿Tienen alguna pregunta? Ah, está bien, David. Ok, very good. ¿Tienen alguna pregunta con esto? Igual, recuérdense que si hablo de ella, en afirmativo debo de poner la S. Por ejemplo, si yo digo que a ella le gustan las pupusas, ¿cómo digo? She likes. Pupusas. Si digo que ella visita a sus padres. Visit es el verbo. Visit. Yes, she visit her parents. Exactly, she visit her parents. Ahora, como estamos de trabajo, ¿cómo diría, por ejemplo, mi jefe no toma café? Ajá. Mi jefe no toma café. Ajá. No es don. Recuérdense. Doesn't drink coffee. Exacto. Vamos.
Todo esto es importante. ¿Y por qué, profesor? Ah, porque lo siguiente ya tenemos que... We have to know how to create questions with this. Vamos entonces a esto. WH questions or better known as question words. Vamos a las preguntas de question words o the question words o WH questions. Okay. Mm-hmm. We have the question. The first question that we have is who? Who? What it means or what is the meaning? Person. Who's that man? ¿Quién es ese hombre? Who's that man? That's Peter. Where? Look at meaning place. 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 Why? Reason. Why? Let's go now see when you say, where are you now? I need you now. Oh. Why am I supposed to live without you? That's it. Why? That is reason. Okay. When? When means time. Time. When? Time. Somebody can ask you about time. What? Object, idea, and action. What time? Time. How? It's manner. How old? Age. Okay. Let's go and see. Who means person. And the example given is, who's that man? That's Peter. The second question word is where, meaning place. Where do you live? Where means place. Look at the answer, London. Why, reason. And why has the differentiate that you have to answer? No, why, you have to answer because. If they are asking you why, you have to answer because. Si le están preguntando con why, usted tiene que contestar con because. That's it. When means time. When do you study? When do you study? What, idea, object, and action. What do you eat? What? What? What time means time? What time do you? Si ustedes ven, a excepción de esta, todas tienen do. Pueden tener el are también, que es la otra estructura básica de hacer preguntas. Pero generalmente es casi todas con do you. No es que solo con do you, profesor, pero sí es como que es la más común. How, manner, how are you? How old, age, and how old is your sister? Debo de acordarme también de la estructura para preguntar con el verbo to be. Okay. Sí. Let me see. Uh-huh. Mm-hmm. Questions here? ¿Preguntas aquí? Sí. Una pregunta, profe. Tell me. ¿Quiere decir que las palabras interrogativas van a ir en vez del significado? No. ¿Quiere decir que esto sí? De acuerdo al cuerpo, uno va a identificar cuál sería la palabra correcta interrogativa a esa oración, o ando perdida. Más o menos. Lo que sucede es que le estoy diciendo que esta palabra significa esto. Quiere decir que cuando me pregunten con esta, voy a responder acerca de una persona. Creo que tal vez no supe. Ya entendí. No me supe. Sí. Ya entendí. No me supe expresar la idea. Entiendo. Sí, ya entendí. Pero sí, entonces sí es así. De acuerdo a la palabra, digamos. Si usted lo quiere decir, puedo sustituir esa palabra de acuerdo a lo que me están preguntando. Así es, ¿verdad? Correcto. Esa sería la cosa. Exacto. Sí, así es. Es decir, y por eso acá están los ejemplos. Y ya le voy a explicar por qué es interesante eso. I mean, you have to take into account. Ya voy a explicar. Pero vamos step by step. Any other question, guys?
Mm-hmm. Any other question, guys? Solo Elgin, just Elgin. Teacher. Hi. Any question? Tell me. ¿Por qué en estos ejemplos que estamos viendo, en algunas preguntas sí usamos el verbo auxiliar y en otras preguntas no? ¿En cuáles no? Por ejemplo, ¿quién es ese hombre? En la primera. Ah, no, pero es que ahí está contractada. Es la única que es contractada. No, it's... pero me refiero al do y el das. Ah, porque de acuerdo, Marlon me está preguntando, sí. Sí. De acuerdo, Marlon, recuérdese que acá, y ya voy a ir hacia eso adelante, recuérdese que también está el verbo to be. El do sí. No es para hacer preguntas directas, pero el verbo to be es, por ejemplo, vaya. Olvidémonos, me voy a ir atrás, vaya, antes de esta lámina, permítame. Vaya. Yo tengo una pregunta para usted y pregunto. ¿Es ella tu hermana? ¿Cómo preguntaría? Does she... No. Is she your sister? Exacto. Ah. Ahora va. Ya no preguntemos, ¿es ella tu hermana? Preguntemos, ¿es tu hermana? ¿Cómo preguntaríamos, ¿es tu hermana? She's your sister. No, porque ahí estoy haciéndolo en afirmativa. Does she your sister? No. Repeat the question. ¿Cómo preguntaría, ¿es tu hermana? She is. No, porque eso es afirmativo. Ella es. Her your sister? Casi. Uh-huh. Ajá. Voy a dejar de convertirla. Aquí sí, men. Vamos. Es tu hermana. Is... your sister. Oh. ¿Sí? Solo con alguien. Vale. ¿Cómo dirías, es tu hermano? Ajá. The same. Is your brother. Is your brother. Exacto. Va. Exacto. Entonces, por eso. Vámonos a la canción que cantaba. Am I supposed... Se supone que yo, no, pero vamos a poner un ejemplo más básico. Déjeme pensar. I mean, la pregunta ¿es tu amor? Is your love. Exacto, is your love. Fantástico. Veamos. Ajá. Quiero ver. Lo que pasa, Yuri, es que el verbo estar es eso, es decir, indica la acción de estar en algún lugar o de ser algo. Por eso es que es tu hermana, es tu esposo, por ejemplo, es tu esposa, qué sé yo, es tu mascota. ¿Ah? ¿Ah? Yo diría, is your pet? ¿Ah? Por eso es, y ya vamos a ir otra vez a eso, pero quiero que quede claro eso, porque ya voy a, creo que hay una lámina, Yuri, en la que muestro un poco otra vez ese tipo de cosas. Ok, gracias. Para que más o menos veamos. Vamos a ver. Veamos esta. Va. Veamos la estructura. Veamos la estructura. Let's gonna see the structure of the verbs. Ok. It's your sister. No, Frank. Porque es exacto, Frank. Eso es. Va. Question word puede ser whatever, puede ser cualquier question word. No tengo una en específico. Veamos. Quiero ver. Let me see. Okay. Veamos. Va. Question word. Preguntemos primero qué él juega, cómo sería, vamos haciéndola, cómo sería, qué juega él, cuál es el verbo. What do you play? ¿Ah? Play. Ajá, construyamos desde el principio. ¿Cómo es la pregunta, perdón? What do you play? No, porque ahí es que juegas, pero vámonos a la tercera persona. ¿Qué juega él? No es
Ajá. ¿Cómo es entonces? What? What does he do? No, play, porque estamos en que él juega. What does he play? What does he play? Démosle una respuesta. Ajá. Give an answer. Yes, she do. Yes, no. We, he do. No, eso es otra cosa. He plays soccer. Exacto, he plays soccer. Aquí ya no le digo respuestas cortas. Como me están preguntando por info questions, ya doy respuestas más completas. Va, entonces quedamos. What does he play? Estamos bien. Yo ya sé que juega, pero ¿cuál sería la siguiente pregunta? Vaya. Ajá. Teacher. Permítame. Ajá. Dígame, Frank. Can you repeat the first example? What does he play? The short answer or long answer? Long answer, because it's info question. Okay. He plays soccer. What does he play? ¿Qué juega él? And short answer would be? No, I have short answer for this one. There are no short answers. Okay, I understand. And long answer would be? He plays soccer. He plays soccer, yeah. He plays soccer. Exactly. It's all. Yeah, it's all. Because it's an info question. Me están pidiendo información. ¿Qué juega él? Soccer. Exactly. He plays soccer. Para como me he hecho el answer, sí puedo decir soccer, pero lo más correcto es decir he plays soccer. ¿Me estoy dando a entender con esto, chicos? ¿O estoy hablando en chino? Continue. Vale. Dije que lo primero era decir qué juega. La siguiente pregunta sería ¿dónde? Exactly. Y sería la pregunta where does he play? Exactly. Y yo le quiero apoyar. La siguiente pregunta sería entonces ¿cuándo? Exactly. Entonces, ¿cómo sería? When does he play? Exacto. Ah. Se puede, pero dejémosla y después explico por qué. Ya les voy a dar ese chance ahí. Entonces, pero ahora pregunto, y juega, ya dijimos que juega soccer. He plays soccer. He plays in the soccer field. Juega en la cancha. When he plays on Sundays, ok, juega los domingos. Y será buen jugador. ¿Cuál sería la pregunta entonces? ¿Ah? How does he play? ¿Cómo juega él? ¿Qué era de manera? He plays good, he plays bad. I mean, he's a bad player. Exactly. Y yo, pero perdónenme, y voy a decir así, soy un poco metido y digo, ¿y por qué juega, pues? ¿Ah? Entonces, ¿cómo voy a preguntar? Why does he play? Exactly. Why does he play? Ah, because, ¿por qué juega? Because he likes, porque le gusta. Because he likes, así dejémoslo para dar una respuesta because más. Because he is able? Ah, well, because he can, porque él puede, sí. Because he is a good player also. It could be, he is a good player, porque es un buen jugador. Entonces, así se construye, esto es lo que debe, esta es la estructura que yo quiero. Y aquí puedo Una dinámica, ¿puedo proponerla, teacher? Dígamela, Franklin. Hacerle una pregunta a Elgin. Vaya, Elgin. Ajá. Elgin. What does Carlos
play soccer? Ah, yeah, yeah. No. Play, hasta play. Exacto, Marlon. Ok. Uh-huh. I am going to repeat the question. You are going to repeat the question. Okay. Okay. Elgin, what does Carlos play? Exactly. Sí, what does Carlos play? Uh-huh. Hablo de nuestro profesor, va, por lo que él ha dicho, que él juega. Okay. Y aquí volvemos a, yo acá, aquí volvemos a la estructura básica. ¿Cómo voy a contestar en una forma afirmativa? Primero el sujeto. Carlos. Exacto. Luego el verbo. Carlos. Play. Plays, porque recuérdese que es la tercera persona. Plays. Plays. Se me olvidó que era lo que estaba. Soccer. O pueden ser basketball, play, I play soccer. Soccer, I play basketball, I play baseball, ping pong, ajedrez, volleyball. I mean, I sure. Like sports. Hi. Ahora completemos con la misma pregunta, pero siempre refiriéndonos al profesor en la lámina que sigue, profe. Ah, va. En la lámina. Esta. Ahí está. Ahora solo bajémosla. Nada más, y repitamos. En este caso sería... Ajá. When does... No, where Carlos es la siguiente. Where. Where does Carlos play? Ah, ajá. Exacto. Va, voy a contestarla yo, como que si yo... Ajá. Podría ser, he plays in la Trinidad. Oh. Uh-huh. Siguiente. Y bajando sería, when does Carlos play? Ah, he plays on Sundays. Y seguimos bajando. Exacto. Who does Carlos play? Ah, he plays with a friend. And how does he Carlos play? He is a medium player. An average. Oh, I like that. Why does Carlos play? Huh? Why does Carlos play? Because he likes it. Le encanta la cosa. Because he likes it. Because player. He likes it. Uh-huh. I would like. Cuentan las leyendas que cuando conoció a su esposa una vez, dicen que vio una pelota y la cancha y se olvidó de ella. Tanto así. That's true. Believe it or not, guys, that's true. Cuentan las leyendas que dijo. Me olvidó. Pero ahí está con ella. Eso. Hay una canción que dice, ayer la vi besando el amor. No, ayer vi al amor de mi vida besando el amor de su vida. That's nice. Could be. Could be. I like it. Please send me the title of the song. Okay, guys. Now, I mean, you got it? ¿Han entendido esa parte, niños? ¿O ya están más confundidos y tienen ganas de tirar la toalla? Es de practicarlo, sinceramente, para poder... Sí. Aquí hay varias cosas. Primero tengo que guayabiarme así in a good Salvadorian, que significa cada una de las palabras. Para saber qué es what, where, when, who, how, why. Después van a hallar unas como how many, cuántos, how often, cuán a menudo. ¿Ah? Veamos, quiero ver qué lámina sigue. Aquí está. Aquí está la pregunta de Yuri. Yuri. ¿Ah? Esta es la lámina, por ejemplo. Cuando yo pregunto, ¿soy yo alto? ¿Mm? Acá. O... ¿es el fuerte? Tomemos esta como base. ¿Es el fuerte? Yo podría ponerle why. ¿Por qué él es fuerte? Why is he strong? ¿Ah? Uh-huh.
Entonces, ahí es donde yo ya al agregarle estas, where, who, when, aquí creo que son when, solo where are, I mean, pero solo where, who, what, how, o sea, yo ya la convierto en una info question. Ya no requiere respuestas cortas if, because I need info questions, ¿ok? Esto es con el verbo to be, pero también están las con el do y el does, que son las que hemos venido estudiando. ¿Mm? Va, por ejemplo, veamos la primera, dice... La primera dice, do I jump? Yo salto. Y yo puedo preguntar, where do I jump? ¿Dónde yo salto? Y puedo preguntar, when do I jump? Why do I jump? Ah, va, do you sleep? Común, pregunta, ¿duermes? Do you sleep? ¿Duermes? Yes, I do. Or no, I don't. I don't know if you can, if you have problems to sleep. I mean, pero después puedo preguntar, hey, why do you sleep? Where do you sleep? Ah, when do you sleep? How do you sleep? O sea, ¿sí me doy a entender cómo voy uniendo esas dos cosas, niños? Yes, teacher. Okay. Yes. Uh-huh. Si quieren, voy a hacer algo, vaya, que no había hecho. Pero si quieren, les envío esta presentación después. Ah, no, preocupen, que no es de mi propiedad. O sea, sí la he hecho y la construí, pero se las puedo enviar. Please, teacher. Va, ok. Let me see, ok. Va. Y aquí hay algunas otras, por ejemplo. Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo. Who? Who is that boy? Veamos, who está demarcado porque es, vea aquí, una vez más, vamos a anotar. Para hacer este tipo de preguntas, obviamente necesito el is. Who is that boy? ¿Quién es ese chico? Who's that boy? Ah, my brother Tom. When? When is the party? Esta pregunta les puede encantar. ¿Cuándo es la fiesta? When is the party? When is the party? Ah, it's on Friday at 2:00. What? What is on the table? ¿Qué hay en la mesa? There is a pencil. Why? Why are you late? Pregunta, ¿qué hacen los jefes? ¿Ah? Y usted viviendo a 2 cuadras de la casa, pero dice, perdí el bus. I missed the bus. ¿Ah? Why are you late? Ah, because my car, I mean, my car was, what? Dígame, Mario. No dice, ¿por qué veniste tarde? Sí, esa es la pregunta. Pero creo que dijo jefes. Ah, no, esa es la pregunta. Es la pregunta que hacen los jefes. La pregunta que hacen los jefes, dije. Why are you late? Teatro razón. Ah, it's a question. It's still a question. Ah, where is your book? Ah, is it in your bag? Which is your apple? Bye. Which no la habíamos visto. ¿Cuál es la diferencia entre which y what? Las dos son cuál. La diferencia con what es cuando yo no sé. La diferencia de which es cuando yo tengo dos o más para elegir. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo dos manzanas. ¿Ah? Tengo una roja y una verde. La pregunta es, ¿cuál es la tuya? De las dos que tienes. Es diferente a decir, también digamos con what puedo decir, pero ¿cuál es tuya? Pero tengo. O sea, no sé cuál, no tengo que elegir entre dos más, ¿cuál es tuya? En cambio, entre which, tengo que elegir ya entre dos que me han dado o más. ¿Cuál de estos cinco es el tuyo? Which one is yours? ¿Cuál es tu carro? Which is your car? The blue, the orange, I don't know. ¿Ah? ¿Sí me doy a entender en eso? Yes, teacher. Okay. Teacher. And let me see. I think so, that's all. This is my avatar. Sorry. That's my avatar. Okay, dejo de compartir. Así, hoy los veo así, no muy emocionados, niños. Fisher, para que me quede claro, creo que el which es cuando vamos a elegir sobre... La respuesta ya está cerrada. Ya damos las opciones. Exacto. Así es. Y el what cuando realmente no sabemos. Uh-huh, no sabemos cuál es. Responder cualquier cosa. Exacto. That's it. Any other question, guys? Teacher.
¿Otra pregunta, niños? Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes. Come on, what about? Okay, let me see then. Okay, let me see something that I have right here. Okay, okie dokie. Okay, info questions is that when you can say, where do you work? I mean, and you have a basic question is, where do you work? ¿Dónde trabajas? Where do you work? Y aquí están, aquí, vea, si usted ve, info question with what does she do on Saturday and Sunday? Where does he go on Tuesday afternoon? Which department does our boss supervise? What time does Miguel start to work? Y si usted ve, las respuestas son completas y son en presente. Es decir, en presente afirmativo. She visits, he goes, our boss supervises, Miguel starts. Okay, that's it. Esto está, déjenme, let me see, página 32, page 32 en su manual. Para que también lo pueda consultar. Vamos, tengo unos minutos antes de ponerle la hoja. Empecemos, vaya. Piense una pregunta para hacerme a mí usando ya esa estructura. Ajá. Si es muy personal, me voy a quedar callado. No, mentiras. Ok. Mario Antonio Moreno. Sí, dije Mario Antonio Moreno. Ajá. Diga. No, dígame usted. Usted va a hacer una pregunta. Ay, Dios. Ya me batió. No, hombre. Estamos aprendiendo. We are learning. Ajá. Puede compartir la página. This one. De esta serie. No, no sé cuál es la que me va a hacer. Usted me dijo la página, no sé a cuál se refería. Ah, que no sé si era de esta o de la última que presentó. Es que son las mismas, Mario. Ah. O sea, digamos que solo que en una forma, en una está la explicación, digamos, y en otra ya está también la explicación con respuestas. Okay. What do you do? No, what do you like a teacher? Ah, vamos. ¿Qué tiene esa pregunta? Estaba mejor la primera. What do you... Ajá. What do you like? No. What do you do? ¿Qué haces? Está bien. ¿Qué podríamos ponerle de complemento? De hecho, esa creo que ya la había enseñado. What do you do in the morning? Ah, exacto, ¿verdad? So, I wake up early, I go to work. Okay, that's it. Okay? Thank you, Mario. Vaya. Elgin. Lo siento, you are the second one on my screen. Okay, tiene que ser todas. ¿Cómo todas? Solamente una. Utilizando las questions, o sí. Solamente puede ser una, o tiene que no, ser todas. Solo una, de hecho, que solo una pregunta y se lo usan. Después le voy a dar chance de que me haga todas las preguntas que quiera. Va. Pero ahorita solo sí. Una, just one, Elgin. When do is hit. Uh-huh. ¿Tengo que poner más o tiene que llevar? Lo que pasa es que no, ahí sí no sé qué me está preguntando. Me imagino que me puso a preguntar a qué horas me levanto. What does it? What do you eat
sería, porque recuérdese que es como se está refiriendo a mí, es what do you eat? Do you eat. Sí, ¿verdad? ¿Qué comes? ¿Algo así? Yes. Ajá, what do you eat? Yes. Ah, ok. I eat beans, eggs, and cheese. That's it. Okay. Mr. Ulises Rodriguez. Thank you, Elgin. Thank you, teacher. Coach, what do you take a shower? Ah, esa, what time do you? Recuérdense que allá tenemos que ir, what time? Porque es a qué hora. Yo, ¿por qué? Nada más preguntaba por qué se baña. Ah, pero es why, entonces es why, no es what, why. Why do you take a shower? Ah, exactly, why do you take a shower? Because my wife has called me if I don't do. Porque mi esposa me regaña si no lo hago. My wife calls me. ¿No han oído ustedes que la cáscara guarda el palo? Vamos, Marlon. Teacher. Hi. Where do you watch TV? Excellent. I mean, in my room. I have 3 TVs. I watch TV in my rooms, even close to here. I have one. Obviously, I don't watch it right now. Thank you, Marlon. Eva. What do you buy? I buy maybe. So I buy what? I buy watches. I like watches. I have I buy watches. Okay, Glenda Cristina. What do you like work? What do you like? Work, no sé, trabajar. Ah. Solo allí, Glenda, solo que tal vez sería why. Why? Ajá. Why do you like work or your work? ¿Por qué te gusta tu trabajo o por qué te gusta trabajar? Entonces es why. ¿Ah? Entonces sería... For diversion. Yeah, to have fun. Hay un meme que dice, mire, ¿y por qué quiere el trabajo? Pues porque en los mexicanos dicen, porque tengo que tragar, ¿no? Something like that. Okay. No, mejor día, porque si como, porque si no trabajo, no como. Exactly, pero los mexicanos dicen, pues porque. Díganoslo en inglés para aprenderlo nosotros y vamos a decir lo mismo cuando nos pregunten. No, porque no, ya no la van a contratar, come on. Víctor tiene una pregunta. Víctor, tell me, Víctor. When do you take a coffee? So, maybe 3 times a day. In the morning, in the afternoon, in the evening, and when I can, y cuando puedo. Ah, okay. Thank you. Very good, Víctor. Teacher. Hi. Where do you work? Oh, I work in a school. Well, I work in 2 schools. Yeah, thank you. Vaya, ven, ya se van animando, me llega. Yeah, Vicky, está ya en la cama, la Vicky, con 2 ojos cerrados casi. No, está bueno, Vicky, I know that it's tired. Semana, ya voy yo para esa semana. Esta semana tengo mis 2 graduaciones de noveno. Estoy stressful. Tell me, Vicky. Where do you teach? I teach in Centro Escolar Cantón Arenales. Arenales. Yeah, Ciudad Delgado. Yes. Okay, Patricia Carolina. Hi, teacher. Hi.
Why like you work? Why do you like? Remember, why do you like your work? Why do you like why do you like your work? Exactly. Because because I met a lot of people, you know. I like my work. They say that I like to teach. I love to teach. Okay, thank you. Okay, David Ortiz, do you have a question for your teacher? No. Hello, teacher. Hi. ¿Podría preguntar yo? No, yo no. How many hogs do you have? How many? Hogs do you have? No, está bien. How many qué? How many? How. Trabajo. O how. How many words? Al revés. How many words do you have? I have 3. Pero sí está bien. Yes. How many words or how many jobs? I mean, it's how many jobs, en todo caso. Jobs es la palabra. How many jobs do you pero have? Está bien la estructura. Exactly. How many jobs do you have? Exactly. Okay. Exactly. That's okay. Así es la estructura. I have 3 words, David. Yes, David. Why, teacher? What about Victor? Yes, I'm like, okay, and you know, I have 3 words. No, yeah, really, I have 3 words. Y no parece, dicen, ahí pasa riéndose y todo. No parece, pues sí, pero a veces estoy... Ain't to work. A veces tengo que, antes de empezar la clase con ustedes, tengo que estarme recomponiendo. No, come. What money? What about Alexander? I have to work. Uh-huh. Yes, no, but I have 3. ¿Quién tiene más que yo? 3 words I have. O sea, oficiales, ¿verdad? Es decir, después ya usted puede decir, mire. I have to work. Ok, Víctor me sigue. Cuando tenga 3, me avisa. No, es más, la gente se asusta. A mí, solo digo un paréntesis. Profesor, ¿cuántos trabajos ha tenido? Más o menos he contabilizado 26 trabajos. Believe it or not. 26. Sí, entre empleos oficiales y subempleos. Pero más o menos 26 trabajos. In your life. Yeah, in my short life. Hey, come on, I'm young. Estoy joven. Los 40s, the new younger. Oh, yeah. Okay, thank you. Elena, ask to your teacher, Elena. Okay. When is your birthday? When is my birthday? Excellent. Very yeah. Good. My birthday is on April 18. Thank you, Elena. Nice questions, Elena. Jacqueline. Hi. Hi, Jacqueline. Mm-hmm. What do you read in the book? I read... Page 15, I think so, yeah. ¿Qué lees en el libro? Está muy bien, Jacqueline, así es la estructura. Thank you, Jacqueline. Freddy, sure. Leonel. Where do you teach class and why? I teach class in 2 schools. Why? Because, I mean... I was employed in that schools. I mean, we as a teacher, we have to ask like employee requirement to the Mineduc, then that's why they employ in certain schools according to their needs. Okay, thank you, Freddy. Franklin? Where do you live? I live in the famous Soya Bronx. Yes, yeah. Believe guys, o sea, el teacher in Soya Bronx. Yes, I live in el Soya Bronx, the best town in El Salvador. Now, come on. I mean,
But I live in Soyapango City, the best town. Yeah, it's the best town, you know. Aquí tenemos de todo. De hecho, es la segunda ciudad que fue fundada después de San Salvador. Y es la segunda ciudad todavía dormitorio más habitada, con cerca de 400,000 y fichas habitantes. Sede de ciudades importantes, de empresas importantes, pero ninguna figura importante. Nadie nació aquí. Se destacó el señor Salvador Vega Hall, aunque nació en San Salvador. Ahí les dejo la tarea. Who was Salvador Vega Hall? Salvadorian. More bad people. ¿Ah? No. More bad people. What about Salvador Vega Hall? Aquí vivió don Salvador Vega Hall. He was an illustre Salvadorian. Okay. Alexander Castro. Teacher. Hi. What time do you take breakfast? At 6 o'clock. Okay. Thank you. Wilmar. No. Alejandra. Teacher. Hi. Hace un momento le preguntaron, what do you drink at morning? Ah, no, what do you drink? ¿Qué es lo que usted tomaba? No, pero, what time do you have breakfast? Me entendí que me preguntó Alexander. No, hace como unas 4 preguntas. 4 o 5. Ajá. Entonces, pero mi pregunta más que todo era, se podría decir, digamos, si ya tiene específico, which do you drink coffee or tea? Ah, va, pero aquí la pregunta cambiaría un poco. Which one maybe, or which do you like to drink? ¿Cuál te gusta beber más? Digamos que yo tuviera como 2 bebidas. Usted me pregunta, what do you drink? ¿Qué bebes? Y yo le digo, coffee and tea, as by example. Por ejemplo, ya tengo 2, ya cerré la respuesta. Entonces la siguiente pregunta a usted es, which do you like to drink? ¿Cuál te gusta beber más? ¿Cuál es el que más bebes? ¿Cuál de los dos? Okay. Ah, entonces yo ya le digo coffee. Okay, thanks. You're welcome. Mario Ernesto Arévalo. Hi, teacher. Hi. What is your favorite food? Excellent. Salvadorian food, beans, eggs, cheese, and nata, like in Spanish, nata, o crema. Y aquí en el Soya Bronx, por mi casa venden una crema, un pan francés, que algún día, y no es por, no es por picármela, pero, so delicious. Para la graduación, teacher. Okay. A cada uno nos manda la crema. And my wife prepares a delicious, what is blended beans. Y mi esposa prepara unos deliciosos frijoles licuados. No, I don't like too much, but. Hi. Entonces, con el deporte también es, por ejemplo, si yo le pregunto cuál deporte le gusta más, tengo que preguntar, which sport do you like the most? Exactly. ¿Cuál es el deporte que más te gusta? Exacto. Uh-huh. Which is the sport? Puede ser el que más te gusta o el que más practiques. Which sport do you practice more? Or which sport do you like most? Entonces, ese which es para elegir entre dos opciones. Uh-huh. Y el what es porque obviamente no sé nada. Exacto, es porque yo no sé. Por ejemplo, yo le puedo preguntar, what sport, ¿cuál es el sujeto? Sport, porque es it. What sport do you practice? ¿Cuál deporte practicas? Yo le digo soccer, basketball, ping pong. Y usted luego pregunta, which do you like the most?
cuál te gusta más o cuál es el que más te gusta. And I will say soccer. En primer lugar está el soccer. After goes basketball. Después va el basketball. Ya tuvo la oportunidad, jugamos juntos. Basketball, ya. Basketball. And after, me gusta el ajedrez. I play chess also. Entonces, that's it. Pero which is cuando I have two answers to choose. Okay? So, Victor ya estuvo. Cristian Esaú. Hi, teacher. Hi. What place have you visited? Interesante estructura, Cristian Esaú Gutiérrez. What place have you visited? Me usó un presente perfecto, pero está bien. I have visited... Voy a cambiarle un poco. Which countries, I mean, or what countries have you visited? ¿Qué países he visitado? Guatemala, Panamá, en Nicaragua. I like. The most that I like is Panamá. Okay. Henry, question. Do you like computing? Do you like computers? Yes. Yes, I do. Ahora, Henry, pongámosle una why. I mean, why, por ejemplo. Why do you like computers? Mm-hmm. Ya ahí, like, o sea, ajá. Do you like why computing? Do you like? Do you like why computing? Do you like computers or what? No le oí la última palabra. Do you like computing? Exacto, Henry. Pero hoy como estamos también con las info questions, ya usted pueden preguntar why do you like computers? ¿Por qué te gustan las computadoras? ¿Por qué te gustan las computadoras? Because they make my work easy. Porque hacen más fácil mi trabajo. Marisol, eso es Henry, para que le vamos poniendo why. Nadie me ha preguntado, por ejemplo, una de las más comunes, what time is it, por ejemplo. Vamos, Marisol Esmeralda Velasco. Hello, teacher. Hello, Marisol. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Sí, where do you live? I live in El Soya Bronx, pero I love my house. Mi casa está a media cuadra del Super Selectos, está casi a media cuadra del de un mercado común bastante, traen frutos frescos de Cojuta. O sea, I like where I live, okay? Mm-hmm. Thank you, Jeremías Fernández. Jeremías Maltaba y Jessica. Jeremías primero y vamos después. Do you have dogs? Pero es dos preguntas. Do you have dogs? That's it? Yes, yes. Yes, I have one. I don't want before, but I have one right now. Okay. Ok, pero la pregunta, por eso le digo, pero algunos de ustedes me tendrían que poner la pregunta de info question, ok. Pero está bien, Jeremías. Marcela Velasco. Hello, teacher. Hello. Hello. What time do you sleep? I sleep at 11 or more, at 11 o'clock or more. Mm-hmm. That's it. Okay. Bien, los voy a enviar a los grupos y les voy a enviar una hoja. Igual pido que no la compartan mucho. Ya saben que casi siempre pueden hacerlo, pero cuando no esté yo, you can do it. Why question, read the words, then order them. Es que están, ya sé. Ajá. Por eso es. No, pero
No. Veamos. Es que esta me gustó, pero tiene una. Veamos. Sí. Vale, les voy a enviar esta hoja, pero tiene dos errores. Así que, por favor, aclaro, no me le hagan caso a la pregunta 1 ni a la 9. Y no la puedo corregir ahorita, pero me va a tardar tiempo y no les quiero ya más. La 1 y la 9, olvídela. Si no, me va a empezar a preguntar, y no es que no vaya a responder, pero se va a confundir un poco más. Por eso la 1 y la 9, déjela. ¿Quedamos claros? ¿Sí? Ok, teacher. Va. Yes. Yes. Ok. Yes, teacher. Si no, ¿qué podría ser? Ya sé qué podría ser. Veamos. Para. Vamos, ahorita se las comparto. Ahorita. Okay. Waiter. Okay, como imagen se las voy a compartir. Okay, guys. Bye. It's there. What do we have to do? Lo primero que vamos a hacer, we have to order that sentences. Tenemos que ordenar esas oraciones. Ok, los envío a los grupos. Y después pueden leer las oraciones y preguntarlas, ¿verdad? No nos tuvo fe que no le íbamos a hacer caso a la 1 y la 9. No es que no vaya a hacer alguno, mira, ¿y por qué? Entonces, mejor así que no es que no, es que siempre surge la curiosidad. A veces no sé por qué al ser humano le dicen no hagas algo y uno como que más lo hace. I don't know why. I don't know why it's nature. I mean, it's nature. Okay, here we go.
Do you? Hey, esta clase sí me ha dejado un poco así como en las nubes, no mucho. Como que ahí está el teacher. Es más complejo de lo que me imaginé. Y sí, si puede hacer una pregunta, solo le pone, va, le voy a poner fácil, un ejemplo. Permítame. Cuatro. Pero vea. Sí. Jeremías, un ejemplo. Una pregunta, ¿me amas? ¿Do you love me? Esa es la pregunta. ¿Do you love me? ¿Me amas? Yes, you love me. No, esa es una pregunta corta. Yes, I do o no, I don't. Pero el punto no es. El punto es, ¿do you love me? Perfecto. Empiece a preguntar, why do you love me? When do you love me? ¿Ah? ¿Por qué me amas? ¿Cuándo me amas? ¿Ah? How many? How many? Exacto. How many do you love me? ¿Cuánto me amas? How often podría ser, que no se les enseñaba mucho. ¿Cuán a menudo me amas? O sea, si ya tengo el do you o el does he, por ejemplo, ya solo le pongo esas y ya busco información extra. Ah, ok. O sea, entonces tengo que saber que what es algo así como que depende de idea, que digamos, ¿cómo puedo decir? La que puse, por ejemplo, ¿do you play soccer? ¿Juegas fútbol? Sí. Dejemos el what. ¿When? ¿Cuándo? ¿Where? ¿Dónde? ¿Ah? Y de ahí, ¿cada cuánto? How often? ¿Ah? O sea, I mean, a esa estructura básica solo agrego esas preguntas, David, Jeremías, perdón. That's the point. Igual ya le voy a mandar ejercicios en línea para que más o menos aprendan otras cosas por ahí. Do need. Entonces, what do we need the supermarket? No, falta from. Creo que sería what do we to need buy from supermarket. Ajá. What do we need? What do we? No sería to need. We to need. No. No. Es to buy. Buy. What? Ajá. What do we buy? From me, supermarket. ¿Cómo again? ¿Qué va primero? What? Segundo. Do. Tercero. We. Cuarto. Buy. No, el verbo es need en este caso. Need to buy. Ajá. From supermarket. No. No. To buy from. Exacto. Very good. Supermarket. Buy from supermarket. Exactly. Here, guys. I have problems? Questions? No. Solo son de ordenar, ¿verdad, teacher? Sí. Ahorita sí. Mm-hmm.
who is going to wash the dishes tonight? Bárbaro Wilmar. No me contestaba, no era problema de audio, pero sí. Esa es. Ay, no, esa estaba armando yo. Ya no les ayudo. Está resentido, ya me resintieron al pobre Wilmar. No, don't be like that. Solo que me quitaron la pantalla. Me hizo, ahorita me voy para bien. Que sigan, vaya. Ese sería. ¿Con quién vas a lavar los platos esta noche? ¿O en la noche? Ajá. No, no es con, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién va a lavar? Exacto, ¿quién? Exacto. Who is? Coach, ya que estamos con ese. To go. No le digo, porque cuando va algo y siempre van a preguntar. Vádeme, pues. Vaya. ¿Por qué algunas veces se pregunta who with? ¿Con quién? Ah, es cierto. Esa es una pregunta que no terminé de explicar, but you're right. Sí, anteriormente le iba a preguntar, pero no. Va. Mejor deme, no. Deme un momento. Sorry, ajá. Why es porque a veces el with es incompleto. Ajá, por ejemplo, si usted dice ¿con quién vives? Tendría que decir who do you live? Por ejemplo, who do you live? Pero ahí no tiene sentido la oración porque es ¿quién tú vives? Entonces, la pregunta es ¿con quién vives? Entonces, al final se pone who do you live with? Y ahí sí. ¿Con quién vives? Sí, sí. O por ejemplo, ¿con quién comes? La misma pregunta. Who do you eat with? ¿Ah? Aquí solo hay hombres, o si le quiere preguntar who, ¿con quién estás? Who do you be with? O who are you with? Exactly. O puede ser también who are you with? ¿Tú vives con? Exacto. ¿Con quién vives? ¿Con quién vives? Huh? Sorry, who. Me equivoqué en esa who. Who are you with? ¿Con quién estás? Aunque esta ya está más complicada porque no hemos visto el verbo, el going to. Ah, ya nos sí. Aparece aquí. Eso es cierto. Y por eso todavía les quité la del pasado y otras. Pero ahorita me interesa más que todo el que aprendan el orden. Ah, cierto, sí, ya más o menos vamos ahí. Uh-huh. Pero me interesa el orden. No sé si le decimos una. Dígamela, tell me. Teníamos una duda con la segunda, parece que era, ¿va? Ajá. What do we need to buy from the supermarket? ¿Ah? What do we need to buy from the supermarket? ¿Está correcto? No, es what. Primero que es what. Sí, sí, exacto. What do we need to buy from the supermarket? That's okay. Así le amo. Sí, es que así está bien, porque primero, follow the order, si nosotros seguimos el orden, ahí está. Ahí está. La siguiente ya la tenemos entonces. Exacto. Ya la oí. Who is going to wash the dishes? ¿Ah? Who is going to wash the dishes at night? Tonight. Sí. Exactly. ¿Sí? Mm-hmm. Okay. Sí. Hey, ¿en qué sala estoy? I'm here. Sorry, I'm leaving. I commit a mistake, so sorry. Linda. Seguro. Ni haya que hacer ahorita, no, Pérez. No, no, no. Oh my God. Nadie la vio, teacher. Nadie la vio, don't worry. Ajá, problems, questions. ¿Cuánto vives en el centro? No, ajá, problems, no. Questions, no. Porque hay dos, cuatro, profe. Una es.
Ah, I'm so bueno, sorry. Yo pensé que una era como afirmando fingers y la mistake. Otra. No, fingers teacher. Mistake. Hi. Teacher. Mm-hmm. Where mm-hmm. do ¿Quién se comió la you manzana? Buy this ¿Cómo se comió la manzana? Delicious sandwich or ¿Cómo sandwich delicious? No, delicious sandwich. The adjective goes first. Okay, delicious sandwich. And second, teacher, number six. Uh-huh. Why? Uh-huh. Why do Ali sell his uh-huh. new car? Exactly. Okay. Exactly. That's okay. I'm leaving to continue. No, tell me. Come on. If you have any question, don't worry. I know that you. Who is going to wash? Who is going to wash? E to buy. What do we need to buy? Who is going to wash? Going to wash. Wash the dishes tonight. The dishes tonight. And right. The next one is the next one is what do we need to buy? It wasn't me. Why? Tengo una duda en la número 4, digamos. Ajá. Sería going to wash. Who is going to wash? Yeah. Wash the dishes tonight. Exactly, Jacqueline. Exactly. Jacqueline was. Ya está. Con el coffee, ¿eh? Yes, obviously. Why do en el chat, no sé si. Yo creo que sí, ahí está. Solo faltaría la. No. Usted puso la última. Jessica, la amiga de Marisol. Ah, yo puse la última. Sí, ya terminaron ahí otra hojita para que se diviertan. Oh, qué amable. Marisol y Jessica, que son buenas amigas ahí. Sí, más que amigas, son hermanas y confidentes. Ay, ¿en serio? Ay, sí, es cierto, Velázquez Sosa y Velázquez de Valencia, es cierto. Wilmar, come on, Wilmar. Sí, un poco distraído en mi vida yo. Sí. Somos Velasco. Y además, cuidado ahí, que estas son las chicas de ley. Ah, lawyers, cierto, ¿verdad? They are lawyers, yeah. One is lawyer and the other one is assistant, I mean. Cierto. The future lawyer. Yeah, you see? One is the lawyer and the other one is the future lawyer. We are going to have two law girls. Jessica is the lawyer. Yeah, I know, but you are going to be a lawyer after. Yes. Awesome. Ahí está la otra hoja, niñas y niños.
More. Questions? El so ahí no me convence. In which one? Seven. So angry. So angry. Ah, okay. Mm-hmm. Why is boss? ¿Cómo quedaría? Why is boss so angry this morning? This morning. This morning. Uh-huh. Why is boss so angry this morning? ¿Por qué está el jefe tan enojado este día o esta mañana? Uh-huh. Okay. Tan enojado. Uh-huh. Ya, yeah, so es tan demasiado. En hambriento es hungry, ¿verdad? Exactly. That's hungry. And this is angry. Yo lo confundí con no, angry. Lleva H, ¿va? Ya. Yeah. Y a U en vez de A. Exactly. Ok, gracias. Nice. Dyson is the teacher. Close all. What is the scent tonight? It's the right. Ajá, the number four. Yes. Ajá, ¿cómo está para ustedes? Walk in tonic. Who? Who? Die tonics. Teacher is to go wash. No. Primero es who is going to the to wash. Wash. Going to dish. Yeah. No. So who is going to wash? ¿Quién va a lavar los platos esta noche? Next question. Who's going to wash the dishes tonight? En esa es tricky porque el is going es el auxiliar. Es un auxiliar para futuro. Teacher. Hi. Who is going to wash? Wash exactly. The dishes tonight. Exactly. Sí, ahí se me fue esa porque es el do, pero hay dos que se me van. No sé por qué siempre esa página la voy así. Porque ahí debería decir, ajá, who does, pero aquí en este caso es who's going to. ¿Quién va? Ajá. Por eso es que salió. ¿Quién va? Porque ya la jodieron. Porque tiene carga. No tiene la descarga. ¿Quién va? Who's going to? Tonight. It's the right tonight. Number three, teacher. Number three. Uh-huh. I don't understand. Vamos, no, pero esa está fácil. Esa it's sí very está. Extensive. No, hombre, teacher. ¿Qué va primero? A ver. What is the first one? Ajá, ¿qué va primero? What's the first? What? Second one? Do? What do? Exactly. What do? Supermarket. What do, vamos en orden. What do? We? Sorry? We buy. No, we need. Ahí el verbo es need to buy. Need to buy. Ajá. What do we need to buy? From the supermarket. Me comí. Me comí. Estaba error. El no, tú no lo había visto, teacher. Pasémonos a la siguiente. La siguiente está más fácil. Ya mandé el enlace en el WhatsApp. O sea, ahora tengo que corregirla. Tengo que corregirla yo. It was my mistake, so sorry. Vámonos allá a la siguiente hoja. Ok. Morning, so angry. Was so angry this morning. So angry? So angry, yeah. Ah, eso va de último. Sí. Okay. Va, y termina la última. Y vamos, y ya. Es que esa hoja, ahí se la tenía, tengo que corregirla porque tiene algunas cosas que todavía no han visto, por eso es de que tiene ese detalle. Pero ya lo hicieron. Vamos al siguiente enlace. Dejen eso ahí, okay. Yo veo la respuesta. Y vamos al siguiente enlace que está en... Okay.
que está ahí, que está en el WhatsApp. Ese sí está más adecuado para ustedes. Que solo poner what, where, I mean. No traten de traducir toda la oración, solo tienen que darle a cualquiera de las tres que aparece ahí. ¿Cuál están? Si no, pasen al enlace ya. ¿Cuál están ahorita? ¿Están en el enlace ya? ¿No? Teacher, en el número 7, Eva, léale cómo le quedó a usted. Uh-huh. Ah, 7. Why is boss so angry this morning? This morning. Why the this boss? Morning. Solo esa parte es. Why the boss is so angry? Pero está bien, está bien. Okay, why the boss? Solo eso le faltó. Why the boss is so angry this morning? Why the boss this morning? Pero dejen, quizás no vi bien la hoja todavía, tengo que corregirla. Vamos mejor al enlace, déjenla así la hoja. Vamos al enlace que he mandado en WhatsApp. Está más adecuado. Si es que aquí ya vi que se me fue a mí, hay algunas estructuras que están un poco más complejas. Pensé que era otra hoja. It was my mistake, okay. So sorry. Vámonos a ese enlace, está más entendible para ustedes. Pero es de responder con because. Pero me está preguntando por persona, ¿va? Ya están en el, ya están en el enlace, chicos. Sí. Sí, ahí estamos viendo el otro de la página web. Ah, va. Tengo una pregunta. Tell me. En ahí es lo que estábamos comentando con nuestra compañera de Hope, ¿sí? Se va a responder con because. Ah. En el tipo. ¿En cuál? What number? Por ejemplo, es la... la 7 en la primera parte. 7. Ah, no. Tiene que preguntar. Ya está because ahí la respuesta. Ajá. Usted tiene que nada más cliquear which is the first, which is the right. ¿Cuál es la común pregunta? ¿Cuál es la palabra que hace falta ahí para completar la pregunta? ¿Dónde? Yo creo que acaban de mandar otro. Yes. Sí. What's following? Ay, sí. I'm here. A la primera. Ajá, correcto. Okay, la 11. La 11 sería. Coffee. ¿Qué es lo que quieres? Sería who, pero no. Una dice pequeña. ¿Cuántas? Sería how many. How many? How many coffee do you want? How many? How many? How much? ¿Cuánto deseas ese café o algo así? Ajá. ¿Cuánto café quieres? Oh, ¿cuánto? Exacto. Ahí sería how many. How many, sí. Profe. You know, you can answer alone. I mean, vamos, aquí solo una. ¿Quién está dando copia? ¿Quién? ¿Cada quien? Y después ahí
La Glenda Cristina, eh. I'm gonna take into account. Glenda Cristina. Franklin me les ayuda con las respuestas y Glenda proyecta en la pantalla. ¡Ah! ¡Qué equipo este! ¡Qué bárbaro! Sí. Sí, profe. Hay que ser, hay que, ¿cómo se llama? Ser un equipo. Eso es trabajar en equipo. Eso, profe. Eso es sinergizar. Está bien. How do you say sinergia, teacher, in English? Synergy, I mean, that is synergy. Synergy. Yeah. Let me see, we are gonna confirm it. Synergy. 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 Yeah, synergy. Thank you. Coffee. Coffee, do you want one little spoon, please? How much? How much? How much? How much coffee do you want? No. Do you want? Yo digo que es how much. Ajá. Creo que sí. Toma sí, mucho café. Ajá. Toma mucho. ¿Cuánto café? Ah, ¿cuánto café? Colors do you have in your bag? Cuatro colores. ¿Quién? Entonces quería quién. Sí. ¿Quiénes? ¿Quiénes viven en esa casa? Mi hermana y su familia. Te vas a caer. Perdón, ¿cómo le quedó la 14? En la recibimos las clases juntos. Ah, Mari, ven para acá. Saquen a Mari del otro grupo y pásenlo para acá, hombre. El teacher no nos pone juntos. Guay. Y que yo a veces oigo que están entre, como que en grupo, como que en el mismo a mí, que ya están contestando uno y los que me están oyendo. Ah, es que Mario Ernesto está en el 4. ¿O a quién, a cuál de los dos Marios quieren? No sé con quién está hablando Cristian. Ay, no, el secreto. El amigo. No, eso muy. Y la última. Y a la siguiente. Sería guay, porque why, ser, porque, why, responde, porque con responde because. Por because. Ajá. Ajá. Why do you wear? Vamos jacket? A ver si es cierto. Pues. Coach. Hi. Tenemos una duda en la 17, porque dice, when does your sister wake up? ¿Sería correcto? En 17. Sí, es correcto. Yeah, it's when. Why is when? ¿Cuándo? Exacto. Entonces, ¿por qué no estaría what? ¿A qué hora podría ser? Porque lo mismo es cuándo. ¿Qué? ¿Qué what? What time? Lo que pasa es que what time es específico. Ah, sí. Okay. ¿Y cuándo es cuándo?
Hey, mira, ¿cuándo fuiste a jugar? Ayer a las 5:30. Vaya, tenemos solamente dos malas. Dos malas, la 11 y la 12. La 11 y la 12. La 11 sí. Y la 12. Ajá. La 11, sí, yo sé por qué, pero eso no está bien. Sí. Ah, ya sabía, vaya, no quiere decir. Creo que van dos clases después de eso. Bien. Básicamente es que uno es how much y otro es how many. Ahí, how many. Solo hemos aprendido lo que usted nos ha querido enseñar, entonces. Lo que pasa, Walter, es que si les enseño más, se van a atrofiar. Por ejemplo, ya oí a unos ahí que, no, hombre, dijo, este tema me ha costado y no. Entonces, si les enseño más, les digo que. No, tiene razón, teacher, vamos bien al ritmo. Algunos así como que ya no van a querer seguir, lo voy a correr. Por eso de que voy step by step, drop by drop, gota a gota, paso a paso, porque si no. Miren, vámonos. La gramática española es compleja, la inglesa también. Y si a veces la gramática española uno dice, mire, ¿por qué? Por ejemplo, digamos, ¿por qué hay sílabas de 5 letras? En inglés es peor, lo silábico en inglés se divide más por fonemas. En español las cosas se dividen por grafemas, podemos decirlo. Es decir, por letras. En inglés no se divide por letras, en inglés se divide por sonidos. Entonces, y decir, mire, entonces, y hay algunos de ustedes que sí, ¿verdad? Digamos, van rapidito, cachan algo y dicen, pero hay algunos otros que nos cuesta. Entonces ya hay algunos, como le digo, hoy cuando era nombre, y ahí estaba yo, hombre, dijo, este tema sí que me ha costado, la clase de hoy sí, de las más áridas que he visto, y yo así, por más que he hecho, I do my best, hice mi mejor esfuerzo por explicárselos. ¿Ah? Sí, sí, pero se entiende bien, coach. Buena manera de explicar. I know, sí. Pero quizás no para todos, porque no todos a veces aprendemos igual, ¿no? Entonces, a veces esa parte es un poco difícil, entonces, y por lo menos usted ya lo vi que es bien curioso, a cada rato le andan así igual Marlon, así pequeñas costillas. Sí, sabe teacher que me gusta y me gusta, quiero compartírselo, que no mucho escribimos, sino que más hablamos, más. Entonces, para mí, yo he probado de muchas formas y para mí esta me parece muy didáctica, muy, la siento que me motiva a aprenderlo más. Lo que pasa es que es el nivel. Y es así como que, que hay veces, lo que dijo en una clase usted, que muchos, hay veces nos acostumbramos a solo leerlo, y cuando ya queremos hablar, uno se queda mudo. Sí, y es que es así, porque es que el enfoque más que todo ahorita, por lo menos es comunicativo. De hecho, que yo ya voy cerrando un poco la brecha, estoy tratando de hablar menos español y a veces nos dicen, ya después de 2 semanas, speak English. Sí. Pero uno a veces mide al grupo y aún sí, así, con lo poquito que hablo, a veces hay gente que se me queda así, ya, si hablara solo en inglés, capaz amanezco mañana y hago lo con 10. No, ajá, y correcto, y no es la idea, ¿va? Sino que la idea es que aprendamos. No dejarnos perdidos. The pace o the rhythm, ¿sí? Ah, sí, todos tienen su paso, su ritmo, o sea, entonces por eso de que I have to go step by step. Pero en el caso de, como le digo, ustedes dos, y hay Mario también, por ejemplo, Mario Moreno, son gente que sí que mire bien acuciosa, mire esto, mire, y a veces no explico, como le digo, además no es porque no quiera, por mí, démosle, le puedo enseñar report y de speech. A mí ya me han tenido hasta en módulo 5 de nivel intermedio. Let's gonna go with the attendance. Let me see. Henry Ochoa. Presente. Presente, le toca estar hoy después los 10 minutos también, Henry. Ah. Así. También. El otro. Yo estamos. Okay, nada. I'm just getting bad. O sea, estaba bromeando con lo del nombre, porque estaba bien así pensando que no había dicho, pero no estoy bromeando con que le toca quedarse. Okay. Okay.
Alejandra Lizeth Ramírez Palacios. Cristian Esaú Gutiérrez Canizales. Present, teacher. David Eduardo Ortiz López. Elena Beatriz Rivera Mendoza. I hear. Elgin Garaciela Trejo. Present. Eva María Arias. Here. Franklin Baltasar Cruz. He is sleeping, teacher. Yeah, I know. Freddy Leonel Enrique Asensio. I'm here, teacher. Jeremías Esaú Fernández González. Present, teacher. Glenda Cristina Rivas. Present, teacher. Henry Arturo Ochoa. Presente. Hilda Victoria Menéndez de Campos. Present. Jessica Marcela Velasco Sosa. Present, teacher. Yogas Alexander Castro. Present, teacher. Mario Antonio Moreno Orellana. Presente. Mario Ernesto Arevalo. Present, teacher. Okay. Good, David. Don't worry. Marisol Esmeralda Velasco de Valencia. Present, teacher. Marlon Yuri González Mancilla. I am here. Patricia Carolina Figueroa Quintanilla. Present, teacher. Víctor Ernesto Méndez Alvarado. Present, teacher. Walter Ulises Rodríguez Amaya. Present, coach. Wilmar René Pineda García. Present, teacher. Jacqueline Janet Flores González. Present, teacher. Okay. Let's gonna solve the page. Vamos a resolver un poco la hoja que mandé que está un poco ahí. Vamos a ver, la primera es where do you come from? That's it. Where do you come from? ¿De dónde vienes? Que también a veces se puede, algunos decían where are you from? Siguiente es what do we need to buy from the supermarket? Number uno. Who's going to wash the dishes tonight? Number two. Yeah, where do you come from? Next one. Yeah, next one is what do we need to buy from the supermarket? The next one is, who's going to wash the dishes tonight? The next one is, where do you buy this delicious sandwich? The next one is, why do Ali sell his new car? Number seven. Why the boss is so angry this morning? Why the boss is so angry this morning? ¿Por qué los jefes están enojados esta mañana? Y ahí le dejo la respuesta abierta, ¿no? Okay. Number eight. Where do you do your hair? Where do you do your hair? ¿Dónde te haces el cabello? Where do you do? Esa es tricky. Tiene dos do. Uno es auxiliar y uno es principal. Where do you do your hair? That's it. Luego tienen ya la otra que ya hicieron. Tienen un extra, ¿no? Y todavía les voy a mandar ahí para que se diviertan otro extra. Este no creo que lo alcancemos a hacer, pero ahí los tiene para que un rato libre, pues en lugar de ver TikTok, que no está mal si lo ve, ¿no? It's your free time. En lugar de ver, pueda practicar también in English about this topic. Okay. Let me see. Okay, I know. Pues, be careful with this topic. Esta es la tarea de hoy, señores. Así es que, ¿sí? Practique si quiere antes también esa página.
I don't know. Everybody does their homework. Creo que les escribí y les escribí un poquito más tarde, I mean a little bit later, pero les escribí a aquellos que no habían terminado. Algunos ya habían terminado, pero revise también que sus notas sean algo altas, por así decirlo. No solo que ya haya terminado. Algunos andan un poquito notas bajas y lo que va a suceder es que al final usted me va a decir, teacher, pero yo asistí y le cumplí con todo, pero si la nota es baja, al revisarla podría ser que tenga algún detalle. Por eso ya le dije que puede ir a revisar su progreso. Su progreso y ahí pues le va a decir cuánto tiene, no Mario, si ahí pueden tener 10, es más, puede hacer los ejercicios las veces necesarias porque esa plataforma I don't get in, I mean, no estoy digamos para tocarla, sino que ya vienen dados los ejercicios, ¿ah? Entonces eso sería, no sé si tienen alguna pregunta con este tema. Pueden hacer esas páginas, hagan esos juegos, investiguen siempre un poquito de algún tema. Si tienen alguna pregunta, please do it in order to get it. Ajá. If no, I mean, today is Monday and tomorrow is Tuesday. Apenas empieza la semana, veo algunos ya cansados. ¿Qué va a ser de ustedes ya el tipo miércoles? My God. Pero I can say you can close your eyes and go to your bed to dance. Do you feel your pillow? La Vicky siente ya la almohada debajo de la cama. Under your head, do you feel the same? Or am I only dreaming? Okay, bye. Today is Monday. Have a good night. See you. Have a good night. Bye-bye. Tomorrow, do your homework. Bye, guys. Good night, teacher. Good night, mister. Henry. Hello, Henry. La profe. ¿Cómo le va? Everything is so far so good. Pues más o menos. No se desanime, hombre. No se desanime. Tranquilo. A veces cuesta con eso. Sí, pero. Algunas cosas. Pero lo que más cuesta es lo que más se valora, Henry. Sí, cabal. Eso sí. Así es que esté tranquilo. Y dígame, ¿en qué le ayudo o cómo le puedo ayudar? Fíjese que estaba teniendo dudas con lo, bueno, al inicio, con las preguntas. Cuando lo que me dijo de washing. What, cuando le pregunté something like that, con estas. Ajá. Uh-huh. Bueno, acá lo que hay que hacer, Henry, digamos, supongamos que yo quitar esta estructura, solo tengo, por ejemplo, usted le pregunta a ¿qué? A alguien, digamos, haga una pregunta directa, por ejemplo, ¿tienes mascotas? ¿Cómo haría usted la pregunta, ¿tienes mascotas? Primero va el auxiliar. ¿Cuál auxiliar? Si es una pregunta directa, tiene que usar el auxiliar. ¿Cuál auxiliar? Cualquiera de estos. ¿Cómo es? ¿Tienes? Es do, you. Aquí no está el verbo, vamos a poner que sería have. Do you have pets, por ejemplo? ¿Tienes mascotas? ¿Cómo sería la pregunta, dijimos? Do you have pets? Pets. Va. Pets. Pets. Pets, Henry. Do you have pets? Okay. ¿Qué es pets? Va. Do you have pets? ¿Tienes mascotas? Pero yo, digamos, quiero saber dónde tiene las mascotas. Ajá. ¿Cómo le preguntaría?
Do you work? No, primero va, este va primero. Ahora. Sería work. Where? Where? Do? Do. Where do you bet? Where do you have pets? Recuérdese que la estructura es así. Exacto. La primera es la pregunta, palabra pregunta, luego el auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo. Así. Me dijo, perdón, primero, la palabra pregunta, luego el auxiliar. Luego el sujeto y luego el verbo. Ah, ok. Va, trate de hacer una pregunta a usted, digamos, usando esa estructura. Where do you have a pencil? Ah, perfecto. ¿Dónde tienes un lápiz? Fantástico. Where do you have a pencil? Ah, muy bien. Ahí ya tenemos una pregunta y está bien estructurada. ¿Por qué? Porque primero usé la palabra pregunta o la palabra pregunta, luego el auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo. Y por último, vea, usted usó bien acá, mire, complementos, una información extra. Porque usted dijo, where do you have, ya usó esa estructura básica. Ah, y de último usó información extra. ¿Dónde tienes un lápiz? Where do you have a pencil? Va, hagamos otra. Sería Gwyn. ¿When? ¿Qué es, perdón, en español? ¿When? ¿Cuándo? Ajá. ¿Cuándo? When do you... No, sería... Para decir, ¿cuándo vas a la escuela? Ah, perfecto. ¿Cuándo? El verbo es ir. Vamos a hacerlo entonces. Vamos. ¿Cuál es la primera? When. ¿Luego qué va? When. Ajá. When go. No. Recuérdese. ¿Qué va después? When. When. Do you... Exacto. When do you go? When do you go a school? To school. En este caso es to school. To school. To school. Ajá. Exacto. Entonces, ahí está ya muy bien la pregunta. Que usted dijo es when do you go to school? Ok. When do you go to school? ¿Cuándo vas a la escuela? Y ahí está ya en el chat. Mira. Muy bien, hizo la pregunta. When do you go to school? Hagamos una última. We, ¿qué es en español? ¿Cuál? La última. Why, ¿por qué? Why. Why do you
Perfecto. Why do you? Ya solo le falta el verbo y el complemento. Why do you work? Exacto. ¿Por qué trabajas? Why do you work every day? Ah, va, fantástico. ¿Por qué trabajas todos los días? Why do you work every day? Muy bien. Ahí estamos. Y ya luego, en ese caso, la respuesta, ¿verdad? Because uh-huh. I have to eat every day. By example, porque tengo que comer todos los días. Entonces, pero ahí está eso. No sé si ahora ya más o menos entendimos mejor, Henry. Sí, ya más o menos eso tenía, me había quedado bastante duda. No, pero no hay problema. Cualquier cosa, pues, yo sé que a mí la clase es más difícil, pero usted pregunte, que con gusto yo le apoyo. Sí, ah. Vamos a tratar de preguntar más. Eso. ¿Sí? Entonces, ahí está, ¿verdad? Eso sería como lo, digamos, así se estructura, así como ha ido estructurando las preguntas, así se estructuran las preguntas casi todas esas con, usando esas preguntas y ese auxiliar. Ah, ok. Eso sería. No sé si tiene alguna otra pregunta, Henry. Por el momento no se me ha ocurrido otra. Ah, bueno. Entonces, you can close your eyes and go to your bed, Henry. If you want, you can close your eyes and go to your bed. That's it. Okay. Sí. ¿Cómo se llama esa canción, profe? Se llama Eternal Flame. Se llama Eternal Flame, Flama Eterna. Ay, ya me dio curiosidad de escucharla y no hallaba el nombre. Ah, es Eternal Flame. Así se llama. La voy a buscar. Estamos entonces, Henry. Ok. Okay, then you can close your eyes again and go to your bed. You can rest. Okay, Henry? Okay. So then have a good night. You can go in peace. You can rest in peace. Hasta mañana. Okay, see you tomorrow. Bye.